vamos leemos cientos de mensajes que tratan de seducirnos, convencernos o informarnos y nos cuentan cómo son las sociedades en las que vivimos. Las ciudades tienen su paisaje urbano y humano, pero pocas veces nos fijamos en el paisaje lingüístico. El valor de los paisajes lingüísticos es reflejar la realidad lingüística de las comunidades donde se encuentran. La convivencia de diferentes lenguas y también las actitudes que estas generan. El paisaje lingüístico se despliega no solo en textos escritos, sino en múltiples soportes, desde la bolsa de la compra hasta la señal vial, desde la mochila de un repartidor hasta el mensaje impreso en una furgoneta. Hoy nos encontramos en el Centro Internacional del Español, en el antiguo Banco de España, en la Plaza de los Bandos. Hemos venido hasta aquí porque este centro es un lugar en el que se trata de divulgar lo que tiene que ver con la lengua. Es un elemento que se une a toda la tarea que se hace en la Facultad de Filología, también a lo que se hace en la enseñanza del español, de cursos internacionales. Y aquí, como decimos, pues hay ese apartado divulgativo, como por ejemplo esta exposición a la que hoy nos hemos desplazado. Hoy damos ya la bienvenida en nuestro nuestro programa a una invitada que ya ha pasado por aquí, por la lengua desatada, que es Carmen Fernández Juncal, que vino en su día a hablarnos de nombres propios y que es catedrática de Lingüística General. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Encantada de estar con vosotros de nuevo. Bueno, eh, Carla, Carmen, ya explicamos en su día cuando, sí. hablamos de, cuando hablamos de los nombres propios, que es uno de tus territorios de, de análisis, uh -huh. eh, bueno, que, que te conocen por ambos nombres. Uh -huh. Yo te voy a seguir llamando Carmen, que es sí. digamos, la parte más, más formal. Eh, por cierto, cada vez que oigo un nombre raro, yo me acuerdo de ti. Ah, claro. Sigue ampliando la lista. ¿no? De eso es se bueno, trata que... también, ¿no? de despertar conciencia. También esta exposición va en ese sentido. Así es, nos hemos Venido a hablar del paisaje lingüístico, que es algo que lo tenemos ahí cuando vamos por la calle, todo nos manda un montón de mensajes, pero nunca nos paramos a analizarlo, a ver cómo es ese lenguaje. El paisaje lingüístico, antes de empezar aquí esta conversación, eh, me decías que no es algo que se haya estudiado mucho hasta ahora, ¿no? No, los estudios de paisaje lingüístico son relativamente recientes. Hay una fecha fundacional que fue en 1997 con un trabajo seminal clarísimo. Eh, entonces, bueno, han tenido un desarrollo fulgurante, eso sí, porque empezaron tarde, pero ha sido un gran, gran desarrollo. Por ejemplo, dentro de diez días vamos a configurar la Asociación Española de Paisaje Lingüístico de los Estudiosos y es algo que en todo el mundo se está estudiando en parte por unas ciertas circunstancias que favorecen este tipo de estudio como son los movimientos digamos, globalizadores, los movimientos poblacionales, donde se ve la influencia de las lenguas, de unas lenguas en otras lenguas, etcétera. Uh -huh. Claro, porque hay, eh, está en constante movimiento ahora todo lo que tiene que ver con, con la lengua y eso tiene que ser analizado poco a poco. De hecho, esta exposición es interactiva, ¿no? O sea, la gente puede venir aquí y añadir elementos que se va encontrando en el paisaje urbano, eh, textos que se van contando en distintos sitios. ¿no? Sí, hemos intentado que hubiera una parte eh, de interacción con el visitante ¿no? al final de la exposición, si sí, se sí, sigue sí, en cierto orden. Al final pueden bueno, pues, eh, hacer un pequeño juego ¿no? de, de, de comprensión del paisaje, también un juego de búsqueda, de adivinanza de determinados textos que están en el paisaje más cercano a nosotros, que es Salamanca. Y también hemos creado un mosaico virtual en el que las personas pueden subir su pieza del mosaico, ¿no? Su tesela y, y hacer su aportación. Entonces ya hemos recibido unos cuantos, estamos contentos y. Sí. Hoy vamos a ir viendo poco a poco esta exposición y me gustaría empezar, dado que, que estamos en un momento en el que hay mucha protesta social por muchos eh, asuntos, desde asuntos laborales, asuntos internacionales, gente que protesta por las guerras, gente que protesta por, por diversas cuestiones. El paisaje lingüístico da buena cuenta de todo esto, ¿no? Sí, eh, cuando nosotros vamos eh, por la calle de manera inconsciente, Estamos recibiendo estímulos comunicativos, no solamente lingüísticos, sino también de otro tipo, del que ya hablaremos. Y, y claro, aunque parece que no estamos eh, digamos, asimilando ¿no? ese tipo de mensajes, en el fondo eh, sí forman parte ¿no? de, nuestra, de, de nuestra experiencia diaria en, en el medio público, ¿no? en ese paseo que hacemos por el discurso. Por eso es un buen lugar para la manifestación. De, algunos, eh, de, de algunas protestas sociales, sobre todo por parte de personas que no suelen tener voz. Porque el paisaje lingüístico, y lo veremos en la autoría, es un paisaje que suele ser jerárquico, es decir, viene de arriba hacia abajo. Hay un, digamos, poderes institucionales o poderes económicos o, o digamos, el medio comercial, etc que son los que fundamentalmente lanzan el mensaje. Pero de vez en cuando, desde abajo también surge respuesta. Y por eso es muy interesante ver cómo el paisaje puede reflejar estos movimientos ¿no? actuales y a veces también anteriores, pero sobre todo actuales de reivindicación, de protesta, de ruptura de patrones establecidos. Es decir, en el paisaje nos encontramos muchas, muchas eh, manifestaciones antisistema a través de pintadas, a través de, también de pegatinas, que es una, un medio muy habitual de la, para la protesta o para la manifestación de la identidad. Mm. Eh, nos encontramos eh, ahora mismo aquí en el punto en el que estamos, tenemos unas señales de, de tráfico. No todo es eh, lingüístico, no todo son palabras, mm -hmm. hay eh, lo que se llama la semiótica. Quiero que nos expliques esto. Bien, la comunicación... Más refinada, humana, se hace a través del lenguaje, sin duda. El lenguaje nos permite una comunicación muy sofisticada, eh, expresar pensamiento complejo. Pero también constantemente en nuestra vida estamos utilizando otro tipo de recursos para la comunicación. Y uno de los grandes recursos, bueno, aparte de todos los códigos gestuales, por ejemplo, que tenemos, etc., es la iconografía. Y en el paisaje encontramos numerosísimas muestras de icon iconográficas. ¿no? Eh, desde los colores, el uso de los colores, nosotros rápidamente cuando vemos un determinado color, por ejemplo, pues sabemos ¿no? los buzones de correos eran antes mayoritariamente amarillos, ahora también hay azules, ¿no? pero una tienda, un estanco, una farmacia, están marcados por signos iconográficos y también por colores. Y también, claro, pues hay también elementos iconográficos de gran valor simbólico. En esta exposición, por ejemplo, hemos intentado recoger, aunque no es una exposición sobre el paisaje lingüístico de Salamanca, todos los elementos que aparecen han sido recogidos en Salamanca. Lo que se trata es un poco despertar esa conciencia, ¿no? Más bien. Bueno, pues como decía, hemos recogido algunos elementos que son simbólicos de la ciudad. Pues la rana, ¿no? Eh, la concha, o también el víto, los vítores, uh -huh. eh, el astronauta ¿no? eh, de la fachada, o la presencia, por ejemplo, muy habitual de un Amuno, ¿no? el perfil de un Amuno tan característico, o el botón charro también. ¿no? En fin, hay elementos icónicos que rápidamente nos ubican en el sitio. ¿eh? Nos ubican y nos dicen dónde estamos y además nos retrotraen a nuestra historia, a nuestra trayectoria como comunidad. ¿no? Uh -huh. En una ciudad como esta, en la uh -huh. que dices que se han recogido todos los elementos que, que se retratan en esta muestra, hay muchísimos estudiantes que van y vienen, que están pues un rato en realidad, porque están cinco años, seis ya. años, cuatro. Eh, hay cosas que permanecen muchísimo tiempo y hay otras que son un anuncio de vendo un piso, ¿no? pero que también tienen unas características lingüísticas. Sí, claro. El paisaje se compone de elementos con voluntad de permanencia, aunque en el paisaje no hay nada permanente, todo puede desaparecer. Pero es cierto que hay algunos elementos que uno pone con voluntad de permanencia. Cuando alguien abre un negocio y pone el rótulo del comercio, espera que dure mucho tiempo. Otra cosa es después que dure. Pero hay una cierta voluntad. Pero hay señales que, por su propia naturaleza, son efímeras. Claro, depende mucho del soporte. Si uno hace una señal en papel, sabe que está condenada a la desaparición. Pero a veces ese movimiento efímero, ¿no? Tiene un sentido, tiene una función, ¿no? que es ofrecer servicios para cuidar a ancianos o buscar un piso, o buscar una habitación de un piso, o ofrecer una habitación de un piso. Entonces, claro, la convivencia de lo permanente con lo efímero también conforma ese, ese paisaje. Hay una palabra que aparece en esta exposición, que es la sin lugaridad. Sí. La sin lugaridad. Dicen, por ejemplo, muchos artistas eh, que se dedican sobre todo al mundo de la fotografía que hay no lugares, o sea, que hay espacios en el mundo que son pues, todos iguales, que puedes hacer una, una foto en una isla de un lugar muy hmm. perdido y, y otra en Mallorca y a lo mejor resulta que se parecen. ¿no? La sin lugaridad también afecta a esto, todo lo que tiene que ver con, con la lengua. Sí, sin lugaridad es la traducción mía particular. ...de un fenómeno que tiene nombre en inglés... ...el nombre es placelessness... ...que significa eso ¿no?... Eh, ...la situación de estar en, en un sitio... ...en ningún sitio... Eh, ...con la globalización... ...cada vez los paisajes se han uniformizado más... ...sobre todo los paisajes de los centros de las ciudades... ...los paisajes comerciales... ...la presencia de marcas internacionales... ...de marcas... Eh, ...de extensión global... ...ha hecho que si uno de repente pierde el sentido del, del sitio donde está y mira alrededor, quizá no sea capaz de identificar dónde está porque podría estar en cualquier ciudad del claro, mundo. Las marcas de las tiendas, los nombres de, de las claro. cosas son iguales. ¿no? Esto no es un fenómeno positivo, ¿no? porque hay una pérdida de identidad evidente en el paisaje, una uniformidad que no es deseable, no es deseable porque eh, hay valores que se pierden en ese camino. ¿no? Eh, la comodidad que supone saber lo que, van a, que en esa tienda van a vender lo mismo que a 3.000 kilómetros o a 10.000 kilómetros eh, no compensa la pérdida de, de identidad que se produce con esa uniformidad que se produce en el paisaje, sobre todo en el paisaje comercial. Hasta el punto de que quizá el único asidero que nos está quedando y cada vez menos son las alcantarillas. Ahí es donde aparece generalmente el nombre del sitio donde estamos pero alguien que de repente tenga un proceso amnésico tendría verdaderos problemas para determinar dónde está, si lo que está mirando es el paisaje comercial. Uh -huh. Bueno, antes hemos mencionado ya algo eh, sobre esto, sobre las funciones de, de este paisaje lingüístico. Pues hay algunas muy obvias, nos dan información de esta zona está restringida, no pase usted por aquí con el coche porque le va a caer una multa. Eh, pero hay muchísimas funciones y, y muchas, muchas de ellas tienen que ver con esto, con vendernos cosas, ¿no? Claro. Eh, Una de, de las grandes funciones eh, del paisaje es la persuasión, ¿no? la, persuasión la publicidad de, de marcas, los avisos comerciales. Aquí entra un ámbito del que ya hemos hablado en un programa anterior, que es lo que hemos llamado crematónimos, es decir, los nombres comerciales, los nombres de los comercios, ¿no? cómo se eligen para resultar atractivos. Pero los comercios no solamente tienen un nombre, sino que tienen además un espacio en el que pueden manifestarse. ¿no? Entonces yo os invito a que veáis algunas de esas señales, ¿no? algunas realmente hilarantes. ¿no? Hay una, una señal especial sobre, de una tienda de congelados ¿no? que intenta convencer de, de cómo las gambas dan la felicidad. ¿no? O sea, <laughs> El dinero no. Pero... O sea, la creatividad ¿no? sí, se dispara claro, cuando se trata de vender. Claro, claro. Entonces, esto resulta muy interesante. Hay otras funciones, ¿no? Que también. La más habitual es poner nombres a, la, nombres a los lugares, ¿no? De los nombres de las calles, los nombres de los lugares, un instituto, una tienda, un, un lugar. Pero también la, las señales viales también tienen una, una gran función. Pero también hay otras funciones como las func la función conmemorativa. Es decir, encontramos habitualmente muchísimas placas. Salamanca es una ciudad muy proclive a esto. Los vítores, por ejemplo, ¿no? los vítores conmemorativos por la visita de personas especiales o de acontecimientos especiales, esas placas conmemorativas ¿no? que te aparecen a veces en, al lado de monumentos, de estatuas, etc., también lanzan un, un mensaje sobre los valores ¿no? que imperan en la comunidad cuáles son, eh, digamos, las personas que sirven de modelo... Las que o han cual... sido relevantes en sí, cada momento. ¿no? exacto, y momentos históricos también relevantes, etc. Lo que pasa es que eh, antes decíamos que con la globalización, con esto de no poder identificar los, los lugares, porque ya cada vez se parecen más, también vemos que hay un fenómeno que es el de la inmigración, cada vez hay personas de más lugares diferentes en las ciudades, ¿de qué manera afecta esto a los mensajes? Pues... De dos formas aparentemente opuestas. Evidentemente es perceptible en el paisaje la incorporación de personas de otras procedencias. No porque vengan de manera pasajera por la ciudad, que ya hablaremos del papel del inglés, ¿no? sino porque vienen a instalarse en la comunidad y aportan su, digamos, eh, su bagaje lingüístico. ¿no? Entonces encontramos muchos lugares con esas reminiscencias. Muy claras. En el caso de Salamanca, esa, esa inmigración es fundamentalmente latina, entonces no existe ese choque de, de variedades muy diferenciadas, pero sí somos capaces de, de ver señales como el encanto latino con una llama dibujada, etcétera, donde se ve esa presencia ¿no? inmigrante. Pero por otra parte, eh, hay ausencias. Eh, está, es muy claro. Bueno, Salamanca no es especialmente una ciudad donde haya una inmigración fortísima y donde sea muy detectable. No ha sido fácil encontrar señales distintas, algunas en árabe, etc. ¿no? Es, es difícil. Pero es seguro que en Salamanca se hablan muchas más variedades de las que aparecen en el paisaje lingüístico. Es lo que se llama el paisaje silencioso. Debemos sospechar... Que se hablan más variedades de las que realmente encontramos eh, en el paisaje. Lenguas como el rumano, no hemos encontrado, no, el búlgaro, etcétera, no hemos encontrado ninguna manifestación, pero seguro que se emplean en nuestra comunidad. Lo que pasa es que no tienen vías de expresión. El acceder al paisaje lingüístico se hace de manera antisistema o es muy difícil. Claro. ...hacerlo desde abajo. O eso o porque pones una tienda o pones claro. un bar... ...y quieres es. darle tu característica ¿no? de, de tu es. tierra. Uh -huh. Si no, no es, no es tan común. Hablabas antes del inglés. Bueno, el inglés nos invade por todas partes... ...como sí. no en el paisaje lingüístico, ¿no? Sí, el inglés, esto es una constante... ...en todos los estudios de paisaje lingüístico. El inglés cumple varias funciones. Por una parte, tiene un un estereotipo positivo, ¿no? Que está asociado a lo internacional, etcétera. Por lo tanto, adquiere un prestigio eh, innato en todo lo que tiene que ver con cuestiones de nom nombres de comercios, atractivo, etcétera. Pero por otra parte es cierto que el inglés también se ha convertido en una lengua de comunicación internacional. Entonces sirve para la comunicación con personas con las que no compartimos nuestra variedad. Eh, esto en Salamanca es especialmente intenso. Eh? Animo a la gente a que lo compruebe en la zona, digamos, turística, que no coincide con el centro de la ciudad ni con el centro comercial. La zona turística es la zona histórica y está lleno de inglés, lleno. Tiendas, eh, referencias. A veces aparece de forma bilingüe y a veces directamente en inglés, ¿no? Eh, esto es un proceso eh, que debe considerarse, igual que la sin eh, lugaridad. Muchos eh, ayuntamientos han intervenido ¿no? en favor de, de mantener viva ¿no? la identidad de, del paisaje. Yo creo que en el centro histórico la acción tendría que ser clarísima, uh -huh. porque se ve claramente a través del uso del inglés que hay un proceso claro de gentrificación en esa zona de la ciudad. Claro, gentrificación, fíjate qué palabra es verdad, que ahora ya la, la empezamos a utilizar, ¿no? Gentrificación, sí, sí. que es eh, ya no están las personas de los, de los lugares, sí, sí. no vive prácticamente nadie allí, es todo un escaparate para, un parque, para los que vienen de fuera. Un parque de ¿no? atracciones, ¿no? Eh, donde no existe una vida de vecinos donde se ha expulsado a aquellos, digamos, que, que no encajan en ese sistema de parque de atracciones y, y donde el inglés ha ocupado gran parte de la esfera. Sí, Yo de animo, ver. de verdad, a que pase alguien por la rua por la calle Meléndez, ellos, sí. y vean qué es lo que se vende y cómo se vende. ¿eh? Bueno, cuando dejamos de decir Madalena y empezamos a decir Muffin, pues eso sí. te, se trasladó también a los nombres de los lugares y se trasladó a lo que nos venden, ¿no? Cuando te sí. vas a tomar un café y resulta que ya se llama de otra manera. Bueno, diversidad lingüística, diversidad cultural, eh, todo eso está en, en la calle. Eh, nosotros invitamos a los espectadores a que hagan este ejercicio, a que vengan aquí a esta exposición, que va a estar durante bastante tiempo. Sí, se queda hasta noviembre. Sí. Hasta noviembre. Y que, bueno, si quieren que participen a través de esta sugerencia, que les dais ¿no? de, sí. de bueno, formar parte también de este mosaico cultural que nos parece interesantísimo, eh, Carmen. Bueno, y antes de que, de que terminemos este programa de hoy, voy a pedirte, como siempre, que nos traigas una recomendación de un libro, que no sé si tiene algo que ver o no con esto del paisaje lingüístico. No, no tiene que ver con el paisaje lingüístico, pero sí tiene que ver con la actualidad. Voy a recomendar el libro de una escritora que es una de mis escritoras favoritas que ha fallecido hace diez días que es Alice, Alice Munro que es una escritora canadiense fundamentalmente de cuentos no cuentos breves cuentos un poco largos a mí es una de mis escritoras tiene una, una pluma muy clara muy limpia trata con ámbitos no urbanos generalmente con personas aparentemente normales pero son todas extraordinarias, ¿no? Como ella misma decía. Animo a que lean cualquier libro de, de relatos de, de Alice Monroe, pero son, bueno, yo recomendaría uno especialmente que a mí me fue el primero y el que me dejó muy marcada, que es eh, "Odio, Amistad, Noviazgo, Amor, Matrimonio". Tiene ese título tan largo. Tiene ese título. Es, en realidad es un jueguecito de adivinanzas infantil, ¿no? que, que uno elige como, como las margaritas, ¿no? Si ¿Sí, no, si sí, no, bueno, pues sería un caso así. Es un libro delicioso y lo Lo apuntamos, seguro que es una estupenda sugerencia. Bueno, en las últimas ediciones del programa a las que asististe, que hablamos de, de nombres propios, mmm, no habíamos incorporado esta, esta sección que, que es muy simbólica, que es que nos gusta triturar una palabra. Lo hacemos simbólicamente. Ya sabemos que todas las palabras son necesarias, tienen su función, pero hay algunas que no nos gustan, o por cómo suenan o por. O por lo que contienen, ¿no? Y te mm. he pedido que me traigas una y que me la escribas ahí y, y que la tritures. No sé si la tienes ahí preparada. Sí. Y si no, pues la, la buscamos sí, y la preparamos. No una cara. palabra que no te guste nada, ya sea por contenido o por cómo suena. Sí. ¿Qué nos traes? Pues a ver, yo también estoy muy de acuerdo en que todas las palabras son muy útiles y seguramente esto es una lucha inútil la que voy a hacer. La palabra que he elegido es no, influencer o influencer. Creo que la mayoría de la gente diría influencer, cosa que es peor todavía. No me gusta ni en el fondo ni en la forma. En el fondo no me gusta porque banaliza lo que en español se dice influyente. Cuando uno está pensando en una persona influyente, está pensando, qué sé yo, en Darwin, en Napoleón o en Bolívar. Pero no piensa precisamente en el concepto de influencer. Claro, hay que buscar una palabra en otra lengua porque si entrar en colisión con un influyente sería un problema. Pero además no me gusta porque va, digamos, es una intromisión del inglés en nuestro sistema ortográfico, porque pronunciamos esto a la inglesa, no lo pronunciamos ni siquiera a la española, y es una intromisión también en nuestro sistema morfológico. Es decir, nosotros no tenemos esa terminación er, tenemos otras además estupendas como ero, era, etc. Bueno, pues eh, claro, el plural, consecuentemente, es influencers, ¿eh? que, también, que también es una, digamos, una intromisión o una, un uso raro de, de, de la forma nuestra natural de hacer un plural. Así que no me, no me gusta, no gusta la palabra. No está en el diccionario pero es una palabra de uso muy habitual y no dudo de que al final acabará entrando en el diccionario Yo de creo alguna que u sí. otra manera. Y mira que se han buscado eh, fórmulas, porque influyente, influente, y es que claro, no hay, ninguna es buena, visto, no, sí. no, no, no hay ninguna que nos resulte buena. ¿no? El diccionario de, de Secos sí, y el DEA sí, sí la incluye, sí la incluye ya, influen, y dice se produce influencer, ¿eh? bueno, es Nada, a triturar. A no Esta nos parece perfecta para triturarla, eh, sí. Carmen. Yo creo que, que conviene eh, evitarla. Con, igual, lo que decías, esa terminación que ahora ya son todos youtubers, todo, todo va a claro, de leer. Claro, tiktoker. ¿no? Runner, sí. rutuber, youtuber, eh, eso, influencer. En el influencer. programa de... de... De Héctor de Miguel, también dicen 20 pickers. En 20 fin, pickers. Yo, sí, cada vez. Yo creo que es irónico, es, espero que sea irónico. Claro. Pero sí, cada vez es más habitual que, que importemos algo que en principio no es necesario. Así es, no es necesario ni, ni, ni como bien dices, ni por fuera ni, ni por dentro, con esa idea de que alguien por probarse ropa o ir a comer a un restaurante pueda influir en alguien y, y hacer que cambie sus gustos y sus hábitos. Bueno, pues entonces una palabra buena para terminar, que nos deje un buen sabor de boca, Carmen. Bueno, pues la palabra que he elegido es reivindicativa. Es, un, es la palabra lusófono. Lusófono. Es una reivindicación porque no está en el diccionario. Mientras que sí está francófono o anglófono, no existe lusófono. Anda. Y a mí me parece que esto es un síntoma de de las rarísimas relaciones que tenemos con un país tan cercano, tan extraordinario. ¿eh? Y es una reivindicación, una mirada de afecto a nuestros vecinos. Creo que esta sí que debería incorporarse. Mm -hmm. Mi sorpresa es que no esté, nunca no gusta, lo había ni lusófono, pensado ni, ni lusofonía. Muy bien, pues lusófono, aquí queda, en nuestra caja de palabras chulas de la lengua desatada. Muchísimas gracias por haber venido, Carmen Fernández Juncal que por cierto este es un sitio al que tú tienes pues, especial cariño porque sí. he hecho andar contigo como, como directora. Sí. Hemos vuelto aquí para ver esta exposición que habéis montado en torno a, a estos paisajes lingüísticos que a veces nos pasan tan desapercibidos y nos parece muy bien que sirva como toque de atención para que nos fijemos. Muchísimas gracias por, por venir. Gracias a vosotros. Nosotros nos vamos. Más lengua desatada la próxima semana.